Bienvenidos a la tercera y última jornada de la fase de grupos de esta mini Copa Endesa 2024 en Málaga, en el pabellón José Luis Pérez Canca. Estadio Ndiaye, en el poste bajo. Reversa, el tiro por encima de la defensa y otra canasta más de Sadio Ndiaye. Y ha tomado el partido como si fuera el último de su vida. Pues el ataque para Valencia Basket. El reverso, Ndiaye que coloca un gorro monumental. Balón para Yorgos Monama en la esquina. No se esconde Andrés Crespo, que anota su quinto punto. Hijazo lanzando de tres. La respuesta de Aaron Hijazo. El rebote le intenta construir en el ataque Luis Gil. Le quedan tres, le quedan dos, le queda uno. Y sobre la bocina. ¡Zas! En toda la... uno contra cero para Zaragoza. Mira quién hay ahí. Jaime Pradilla. Frontal para González. González arremete, para. Ahí hay un tío muy grande liberando la espalda. Pues parece poco recomendable. Roba el balón. Velocidad de Trus, la levanta. ¡Oh! ¡Mamma mía! No se rindió Carrocería. Que es un estajanovista del baloncesto. De Puerto Las. Saca el balón afuera. No se entendió. La ha robado Yorgos Monama. Qué bueno el reverso para evitar la situación de Tobar. No. El palmeo de Monama y ahora sí. Yorgos Monama en el frontal. Coge la responsabilidad del chaval. La dobla sobre la posición de Adrián Clavey. ¡Qué partido de Adrián Clavey! Luis Gil, interior para Palau. Palau culeando. Culan de Gan. Movimiento de izquierdas. Gancho de izquierdas. Canasta de Sergio Palau. Juega Montañón. Inversión de balón. Muy arriba. Está el uno por uno. Defensa parada. No hay ventaja. Yorgos Monama lanzando de tres. Iba recta. Desde aquí teníamos el ángulo bueno. Los pequeños van a imitar a los grandes y se van a plantar también en semifinales. Si no lo remiro en casa de Monzaragoza, que se encomienda en las manos de Alex Tobar. El canastón de Alex Tobar. Saúl Sanchís, el rebote para Hijazo. Hijazo para Sadio Ndiaye, tira el bote al suelo. ¡Ahí va! Utilizando el paso cero, abriéndose hueco por debajo del defensor. Pues todo el esfuerzo que le ha metido casa de Monzaragoza, pero... podemos pensar que en el global ha sido... ¡Otro más! Empezó el último cuarto Andrés Crespo con 10 y está ya en 19 porque ha anotado 3 triples. Se acaba este partido. Victoria muy, muy trabajada y muy sudada por Valencia Basket. 8-7, 6-6.